del Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Todo ocurrió en 2018 y en 2019, cuando intenté denunciarlo por parte de mi universidad y instituciones públicas, no tuve más que trabas y un proceso de denuncia largo que al final me revictimizaba, y como nadie en lo acontecido estaba completamente fuera de lo que ocurrió, o sea, de alguna forma eran cómplices, naturalmente no había quien testificara a mi favor. Y bueno, yo me casé con esta persona a los 14 años. Duramos 2 años de novios. Durante el noviazgo como tal, bueno, nunca fue violento, todo fue súper lindo. A los 14 años, bueno, decido irme a vivir con él, y a los 15 años quedo embarazada de mi primera hija. La violencia de género ha traído cantidad de problemas para la sociedad. Es un gran flagelo que acosa a las sociedades del mundo. La Organización de las Naciones Unidas considera la violencia de género como una pandemia en el que México y Centroamérica es la región del mundo más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra. Para las mujeres, de acceder a espacios de formación deportiva y artística representa la posibilidad de poder reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, en tanto que hemos vivido en una sociedad patriarcal que nos ha divorciado del cuerpo, de las sensaciones y del placer femenino. Porque recién ocurrió la violación, yo no era capaz de nombrarla, solamente sabía que todos los días tenía muchas ganas de llorar. Sabía que me sentía muy sola, que mi vida sexual había cambiado. Aunque nunca fue agresivo con nosotros, lo habíamos visto que sí se llegaba a poner agresivo con la demás. Era que ese sentimiento de repulsión y de tristeza ni siquiera era hacia la persona que me había hecho daño, sino hacia mí misma. La violencia de género contra mujeres, niñas, ha generado grandes, grandes problemas, no solo sociales, sino culturales. Ya yo tomo la decisión de pues ya separarnos, pero yo quería ver la cuestión de la guardia y custodia de mis hijos y que no me fuera a meter una denuncia de abandono de hogar. No. La Organización de las Naciones Unidas considera la violencia de género como una pandemia en el que México y Centroamérica es la región del mundo más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra. Otro ejemplo importante que implica o conlleva a que la mujer sufra violencia son los temas de salud, donde no pueden ejercer su derecho a la salud, donde todavía tienen que pedir permiso a algún varón para que puedan acudir a los servicios médicos. Cuando mi mamá se acerca, este hombre saca la pistola. Y cuando saca la pistola, pues le dispara directamente a mi mamá. Mi mamá se alcanza a agachar. Todavía me causa mucho pánico estar en una relación sexoafectiva con un varón. Y yo me asomo a la ventana y le digo: Víctor, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y me dice: tú cállate. Y me apunta. Sobrevivir a la violencia de género es quitarse la venda de la manipulación y los chantajes. Volver a construir autoestima y personalidad es lo más difícil. Las principales características son la invisibilidad, la normalización y la impunidad. Aunque en noviembre se cumplen 2 años desde lo que pasó, no estoy del todo bien. Hasta la fecha me niego a relacionarme con hombres sexualmente porque simplemente no puedo. Vemos también que en otras latitudes se sigue conservando esa diferencia de los derechos entre hombres y mujeres. En algunos estados de esta orbe mundial vemos
que las mujeres no pueden administrar sus propios bienes y tampoco pueden verse beneficiadas por algunas sucesiones testamentarias. El arte y el deporte ofrecen una posibilidad de entrar en contacto con los pensamientos, las emociones, las sensaciones y la temperatura del cuerpo, lo cual nos lleva a un proceso de autoconocimiento. Un derecho fundamental para las mujeres, un derecho que nos lleva al empoderamiento y más allá de empoderamiento, a un encuentro con el poder que cada mujer tiene en sí misma. Conocí a grandes personas donde nos dieron una terapia increíble, te hacen entender que de verdad no estás sola y que vales mucho como mujer, como persona, y te apoyan al máximo. De verdad es una experiencia linda porque te levantan la autoestima y conoces a gente de verdad increíble, que hoy en día yo agradezco porque gracias a esa terapia yo pude salir adelante. Es importante hacer mención que para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos es necesario contar con una adecuada salud y sobre todo educación reproductiva. Los gobiernos se encuentran obligados a dar los instrumentos para que todas las mujeres tengan acceso a esa educación sexual y evitemos ser víctimas de violencia obstétrica, violencia institucional. Y cuando tuve que dar mi testimonio de forma pública en uno de los eventos feministas de mi facultad, me solté a llorar. Creo que incluso ahora sería incapaz de narrar los hechos, pero en ese momento recuerdo que un montón de mujeres recurrieron a mí y me abrazaron. Entonces me supe muy acompañada y la respuesta que las feministas encapuchadas le daban a mi caso y a eso que me dolía tanto y a lo que me había hecho llorar y a lo que me había puesto tan triste como para no dormir, no querer levantarme o había cambiado la relación con mi cuerpo, genuinamente les importaba, no iba a ser una cifra para ellas. Y pues nada, fue una de las experiencias más bellas realmente saberme acompañada. Gracias a esa terapia yo pude ser y seguir adelante con mi vida. Me dolió porque las autoridades de la Ciudad de México como tal me indicaron que pues fue tentativa de homicidio, pero como no me mató, pues no procedía, ¿no? O sea, es como estúpido, pero triste, pero así es. Y bueno, ya con las terapias, con la convivencia, con los testimonios de todas mis compañeras, te das cuenta que en realidad no era la única que estaba viviendo esta situación, que habemos muchas mujeres que vivimos la violencia a diario. Las mujeres no deberíamos de vivir situaciones de esta índole. Debemos aplicar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, en donde contempla la implementación de la alerta por violencia de género. Pero si las autoridades se siguen manejando en esa línea machista y misógina en las sentencias, se hace imposible conocer la justicia. Al ver procesos que simultáneamente al mío se estaban llevando a cabo, donde sí tenían pruebas, donde sí tenían testigos, y lo único que lograban las denunciantes era que les dieran largas, ¿no? Que les dijeran, ven otro día, o fue tu culpa. Mis hijos se quedaron con su papá. Tenemos guardia y custodia compartida. Se quedan un tiempo con su papá, un tiempo con su mamá. Por eso es importante, insisto, que las y los gobiernos o las personas que conforman esos gobiernos hagamos mayores acciones, generemos compromisos, se generen políticas públicas, políticas judiciales, políticas que vayan en contra o que beneficien el acceso a las mujeres, no solo a la justicia,
sino a la salud, a la educación. Todo ello va a contribuir a que las mujeres tengamos mayor poder de decisión y no seamos objeto de violencia. Nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que abracemos a alguien. ¿Cuándo será el último golpe, la última humillación, el último silencio? Creemos que eso siempre le pasa a alguien más, no a nosotras. Que lo que vivimos no es violencia. Que nunca nos harían daño de verdad. Aguantamos ocultándonos por pena, por miedo, porque no le damos importancia. Hasta que nos matan. Me asesinaron en el 2020, en mi propia casa. Mi hijo jamás encontró mi cadáver. Y mi homicida sigue libre. Está con él. Nadie sospecha. Dejé abandonado a mi pequeño. Y yo todavía tenía mucho por hacer. Quería creer que eso es amor. Y quería viajar, estudiar, ver crecer a mi bebé. Comenzó por humillarme con un grito, un empujón. El silencio, cada vez me sentía tan sola. No lo estaba, pero juro que así me sentía. Las redes nos ayudaron. Nadie escuchó mi grito. Mi homicida cayó mi voz a punta de madrazos. Nuestro hijo no lo sabe y nunca, pero nunca estaré lejos de él. Tú no estás sola. No hables desde el ataúd. Hazlo ahora que puedes. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. En Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Le digo, la vergüenza, imagínense.
de decir que mi papá me hizo esto.